No nos gusta la polémica, no nos gusta el problema. ¿Qué pasó con Nacho? <ríe> <ríe> Eres sensible, Alec. Sí, sí, soy, soy Soy una persona sensible en general. A medida que envejezco más, me doy cuenta que otras cosas me conmueven. ¿Y te ha tocado montarte en tarima, Alec, hacer que la gente se cague de risa pasando momentos difíciles personales? Sí. Yo nunca dije nada de eso. Muy chimbo, porque pensaba que mi mamá se iba a morir y yo nunca en mi vida había llorado respecto a lo del Ávila. Y fue chimbo, o sea, no me costaba hablar. ¿Dónde nos vemos para caernos a coñazos? No se me dan bien las relaciones, siento que no valoro y después tuve la suerte de que pues yo estaba muy con el autoestima muy muy bajo en ese qué? momento. Yo no creo que la polémica venda tickets de ninguna forma. No, yo soy un tipo muy familiar, la verdad. Y yo no muestro nada de mi vida en ese aspecto porque justamente la considero que es como para mí felicidad absoluta. Me sí. encantó esa frase. Sí, sí. Ah, palabra cierta. Yeah. <laughs> Hey, ya comenzó mi gira aquí en los Estados Unidos de desde cero el stand-up comedy y aquí mismo voy a conocer tu historia. Te dejo el link aquí abajo en la descripción para que puedas adquirir tu ticket y nos veamos en tu ciudad. Allí te veo. Se acabó el Juancito, conmigo la bombilla. Allí yo me cambié el aceite del carro. Llámame un handyman. Allí yo me bañé el perrito porque nos acabas de firmar una aplicación que se llama Dindor y la puedes tener en tu teléfono como yo y es para servicios del hogar. Te vas a meter y tiene más de 25 categorías y te va a ayudar a solucionar cualquier servicio del hogar. Es totalmente gratis y sin intermediarios. Tú te metes, hablas directamente con el proveedor, te responden de manera inmediata y le pagas a ellos directamente. No hay truco y no hay fin. Está ahorita en Miami y ojo porque se va a comer al mundo. Dindor llegó para solucionarme. Ahí se las dejo. Juancito, el inodoro no baja, ayúdame. Descárgate de indoor? Yo no sé si ustedes sabían, pero Ajiaco es un plato típico colombiano. Pero Ajiaco también es una buena bandeja paisa, un buen chicharrón, unas buenas cachapas, una buena mandoca. Comida típica colombiana y venezolana en un solo lugar. Si estás por Jala el Beach, llégate, que vas a comer sabroso en Ajiaco. Antes de comenzar, te quiero decir dos cosas. Una, que si estás buscando un empleo ideal, tú lo puedes tener aquí en la Florida y Prestige te puede ayudar a conseguir tu empleo. Y dos, que no es menos importante, es que si tú tienes tu empresa y necesitas un equipo especializado de recursos humanos, Prestige también puede ser eso para ti, para que te ayude a conseguir organizar y tener el talento humano ideal para que tu empresa siga creciendo. Son ellos, Prestige, conócelos. Dios mío, llegué a los Estados Unidos. ¿Y ahora qué hago? Siempre me preguntan lo mismo. ¿Ah? ¿Sabías que un carro es indispensable en este país? que tener social para poder sacar tu permiso de trabajo para sacar tu licencia de conducir que lo obtienes después que aplicas tu asilo o un estatus legal migratorio ¿Sí? Y que es indispensable crear un buen crédito siempre y cuando pagues tus impuestos al día y puedes tener tu propia empresa aquí en Estados Unidos sin vivir aquí puedes estar en otro país y cuenta bancaria tú haces eso no solicitan sí son multiservicios que hacen todos esos trámites de manera virtual o telefónica sin que tengas que ir a hacer tus cosas y son unos ángeles ellos sí yo solamente me puse este disfraz para este video cuánto vale cero Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, ¿alguna vez nos tocó comenzar desde cero? Señores, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por su tiempo, gracias por venir, bienvenidos a otro programa de Desde Cero. Pasó algo muy lindo en este programa que nunca me había pasado. Estamos lo, lo estamos haciendo aquí en este sitio, en el garaje Go Burger, que Peter no ha cedido este espacio para empezar a hacer este tipo de entrevista. Eh, empezamos a hacer entrevistas desde cero acústico, lo he mencionado, desde cero musical, con público. Después lo llevamos desde cero en pareja. Y ya estamos haciendo desde cero con el invitado individual. Hoy es un solo invitado. Sorpresa. ¡Sí! Mañana tenemos otros. Toda la semana estamos haciendo desde cero aquí en Miami, semanalmente. Co-invitado sorpresa, todos se lo van a gozar. Eh, para mí, para mí, desde mi gusto, es uno de los mejores comediantes que tiene Venezuela. Su comedia es muy disruptiva, muy irreverente. Tiene un humor negro que yo me disfruto. A algunos le debe gustar, otros no, pero a mí me encanta. Él es muy reconocido por su trabajo. Y con esto ya van a decir de dónde es. Se hizo mucho más reconocido. Cuando empezó a trabajar y ahí explotó y se hizo viral a nivel de televisión, porque cuando eso en las redes sociales no es que hacía mucha cosa, ¿ok? Y después su trabajo lo llevó a girar por el mundo. Salió de Chatén TV, se fue para México, está en Miami y con ustedes, ¡Len Guarena! Gracias. Hola, ¿qué tal? Señor Legvarela, Varela, tú no lo sabes, pero tengo. Si tú llegas a ver tu DM, yo te escribí hace muchísimo tiempo. Obviamente no era el tiempo, ¿Ah, para sí? Se, sí, sí, obviamente es muy difícil revisar. Y desde hace rato quería tenerte en desde cero, hermano. Ah, bueno, viste. Pero esto es un, no sé si lo sabes, esto es un podcast o un web show de paz y amor. Ok. No nos gusta la polémica, no nos gusta el problema. ¿Qué pasó con Nacho? Mira, tantas cosas, tantas cosas pasaron. ¿Cómo qué? Bueno, nada, imagínate, ese señor se molestó mucho. Eso es una de las cosas que, que sé. Pero eso lo vemos más adelante. Sí, bien. Eso mejor. lo vemos más adelante. O nunca. <laughs> Le. Vi en una de las entrevistas tuyas. Bueno, muchas cosas de las que voy a hablar contigo fue porque vi extractos de, 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 de las entrevistas que tú has hecho con en varios podcasts. Y una de las cosas que vi que ha sido como muchas de las personas que trabajamos con la creatividad que a veces la necesidad te pone mucho más creativo. Que estuviste en México, cuando estabas en México para empezar a hacer tu show, tu, tu, em, empezaste a hacer tu show a nivel internacional. Las fotos te las tomaste en la sala de un pana. Ah, sí, sí, pero eso fue por, más por miserable que por necesidad. O sea, <laughs> evidentemente uno le puede pagar a un fotógrafo y, y que te haga unas buenas fotos, pero no, sí fue. Estábamos muy bajo presupuesto y le pedí a un, a un amigo, eh, Daniel Aldamiz, conocido como Cumanés, que, que me tomara unas fotos. ¿no? Él es director de fotografía y, y, y le dije: Mira, tú tienes unas cámaras, ¿no? Puedes tomarme una foto. Pero le dije, pero tía que bien arrecha, entonces me dijo, bueno, pero no tenemos nada, es bueno, vamos a darle aquí mismo, y armamos todo así un, como un set bien improvisado, pues no teníamos rebotadores, y agarraron como un cartón que tenía ahí, lo cargó la, la hermana otro pana que estaba ahí, que es editor, y el, el pana editor estaba con una luz agarrada así, y este así, ponte más allá, y de, entre todo ponía la cámara, y la foto quedó bella, y fue la foto del, del póster de, de la gira. Y se parecía que, que era una foto tomada como en el ambiente más serio del mundo, pero no, no me costó nada. Me costó unas cervezas que le llevé al, al pana. Pero, mira, pero ¿tú, tú estabas cero pendiente asestando. No, en ese momento lo que pasa es que yo me fui a México en el 2016 y es súper raro hablar con la gente viéndote así. La gente no, no, hay una, hay una cámara enfocando a la gente, ¿no? ¡Wow! Para los que estén viendo el programa, no es normal así estar hablando de la gente. Eh, como casual, ¿no? Pero bueno, el, el, en el 2016 yo me fui a México y mi decisión fue como: y que yo voy a entrar en el mercado mexicano, vámonos. Y yo no tenía ni idea de cómo era nada ya, y realmente fue una muy mala decisión, porque en esa, en esa decisión yo decidí, no sé por qué, voy a dejar de ser stand-up por completo, pues yo sentía que eso era como una conexión solo con personas venezolanas, y dije, tengo que empezar en, en, así, desde cero, ¿cómo se llama tu programa? En México, ¿no? Y, y me di cuenta que realmente era una mala decisión porque primero tú ya tienes una audiencia con la que puedes trabajar, yo no estaba como que totalmente consciente de eso, y, y si sí, de repente me, me pasaba que veía un comediante que que vamos a decir que era como menos conocido que yo y lo veía que estaban girando por todos lados y decía, coño, yo estoy aquí en México, no joda, ¿haciendo qué? O sea, está, me, me, me generaba como mucha confusión. Y, y yo volví a hacer estando realmente por un tema de necesidad, porque por un recorte presupuestario que había en el programa donde yo trabajaba, me dijeron que a mí me pagaban un, un programa de cable, ¿no? Entonces trabajábamos por temporada, pero cuando el programa terminaba, que había estas pausas de los breaks de temporada, y a mí no me pagaban, entonces eran meses que yo pasaba sin ganar nada, y yo ahí que además era diciembre, yo todos los diciembre en México era cuando estaba más pelando bolas duro, así que la gente aquí los regalos, y yo no regalo estoy <laughs> en déjeme, mi casa déjeme. con un frío porque además hace un frío horrible en, en México que uno no sabe, y, y por un tema de necesidad, básicamente me, me dijeron, mira, no vamos a pagar más las vacaciones y yo estaba súper súper recortado de dinero o sea, y dije, coño, de verdad que si yo no hago otra cosa yo no llego a no llego al próximo mes. Y, y dije que bueno, voy a... ¿Será que hago stand-up? Esa vaina que yo hacía antes. ¿sabes? Y, y empecé otra vez a hacer stand-up y hablé con un par de productores y lanzamos unas fechas y todo se agotó demasiado rápido. En, en Chile agoté una función que sí, en, en un día. Aquí en Miami agoté varias así seguiditas. Y fue como que yo simplemente no estaba consciente de que había gente que me quería ver, que quería ver mi show. Pero... Publicidad puro redes sociales. Puras redes sociales, sí. De hecho, ahí fue cuando empecé a hacer las preguntas que yo siempre hago por Instagram, porque yo no no estaba haciendo nada, no tenía un podcast, no tenía un programa de YouTube, y dije, bueno, déjame intentar hacer algo en redes sociales para al final para pro poder promocionar mi show, ¿no? Que es en lo que uno siempre anda en la misma vaina. O sea, yo estoy a veces en mi casa así solo y pienso que Tickets en letbarela.com. <laughs> Letvarela.com se compran todos los tickets para la gira. O sea, que es como que, marico, ¿para quién lo estás diciendo? Ahorita lo estoy diciendo para que lo vea la gente que está viendo el programa. Pero... Lo que te están viendo así. Pero sí, mientras hablaba contigo, estaba ahí mi cabeza y que di Letvarela.com los tickets, porque es una buena oportunidad. Yes. En fin, siempre estoy... <laughs> eh, y ahí fue que empecé a hacer eh, pura promoción por redes sociales. Y, pero realmente lo que pasó fue que... Yo había grabado este show de stand-up que tiene el cuento del Ávila. Claro. Y el cuento de Es Cristo, coño, tu madre, que son dos chistes que, que pegaron muy bien. Y yo lo había grabado en el 2016, eh, antes de irme a Venezuela. Y ese show estaba, estuvo tres años y pico engavetado, porque además eso lo grabaron unos amigos míos, uno de los mismos del, de la foto. Okay. Que son un grupo de amigos que han trabajado toda la vida conmigo y nunca han ganado ni un centavo. <laughs> Pero, no escuchen, me, muchachos, los que trabajan conmigo, no escuchen no, eso. Uno de ellos sí tiene ya tra tiempo trabajando conmigo con un sueldo, pero, pero en general ellos me ayudaron mucho con, básicamente, con todos los proyectos que yo he hecho ya desde hace años. Y ellos habían grabado el show y ellos lo habían editado porque querían, porque vacilaban el show y lo editaron y el show no estaba como muy bien iluminado. Y, y yo les dije, coño, deberíamos ponerlo en blanco y negro, ¿Sabes que A veces en blanco ah, y negro claro. te salva un poco la mala iluminación, ¿no? Y eso, eso le dio risa a una de que es editor. <laughs> yo pongo todo en blanco y negro. Bueno, y, y el show estaba eh, grabado, completo, y yo lo vi y a mí no me gustó. A mí nunca me gusta nada de lo que yo he grabado de show. O sea, siempre que lo veo me parece malísimo y, y lo subo porque tengo que subirlo. Pero, pero a mí me parece una cagada. O sea, cuando yo lo veo así, digo, coño, qué malo el timing. Aquí lo pude haber hecho. Mejor, aquí, aquí, fíjate, tengo una muletilla constante. Y, y, y me pasó con ese show, de hecho, que tenía una muletilla, que, que después la, yo mismo aprendí a editar para editar ese show que ellos me habían pasado, porque eh, yo tenía ese show y recuerdo que estaba hablando con, con otro amigo comediante, José Rafael Guzmán, y él me preguntó y me dijo, ¿qué pasó con ese show que tú tienes grabado? Le dije, no, que ese show es una mierda, le digo. Me dice, no vale, súbelo, está bueno. Y yo me quedé así, dije, y también fue ese mismo momento en el que había decidido ya volver a hacer stand-up, y dije, bueno, nada, voy a subir este show, recuerdo que era un diciembre así, que estaba, ya no estaba trabajando, no había trabajo, entonces tenía todos esos días de diciembre, última semana de diciembre, para editar, y me puse que sí, si, eh, con muchísimo esfuerzo, porque cuando tú no eres editor, eh, manejar edificio, un programa de eso, como que te un tractor, o sea, vuelves mierda todo. Y, y el punto es que me puse a editar y quité como mucho de, lo, de las muletillas y cosas así y lo subí pensando que, que X, que más bien como que qué fantasma este carajo que no ha hecho nada de stand-up no sé cuántos, ya iban a casi cuatro años sin hacer nada de stand-up. Y, y más bien todo lo contrario o sea el show fue súper bien recibido el cuento del Ávila no increíble el de, de, es uno de los de que tiene Cristo más views coño tu madre el del Ávila. Sí, es ese el que tiene más views de los míos sí yo lo y, he visto varias veces y, ¿no? es, y, es, y sí es, yo lo veo y me parece malo o sea pienso que lo que lo <laughs> podría hacer mucho mejor ahorita. pero porque es más en son de corregir o síndrome del impostor no, es que realmente si tú ves algo que hiciste hace cinco años, lo, lo más probable es que lo puedas hacer mejor que como lo hacías en el momento. O sea, yo creo que sí. Disculpa. Si yo tuviese que, que escribir esa historia de nuevo, contarla de nuevo, podría hacerla mejor. Y, pero el punto fue que, que funcionó muy bien el video y eso me dio como muchísima fuerza cuando yo saqué otra vez mi gira de estando. O sea, ya como que... Tenía eso fresco, la vaina había pegado súper bien, eh, los chistes, había eh, muchos memes también, de manera totalmente orgánica además. Y, y eso a mí también me, llegó, me llenó de seguridad, pues yo estaba muy con el autoestima muy, muy bajo en ¿Por ese qué? momento, ¿Por porque ser? tenía muchos años sin hacer stand-up y yo siempre que, mientras más tiempo paso. Sin hacer stand-up, más va aumentando mi inseguridad en hacer stand-up. Entonces, yo, por ejemplo, dejo de hacer stand-up, que me ha pasado ahorita. Uno llega a diciembre, mira, no tienes un show en un mes, paras un mes. Y yo, ya cuando regreso a ese show, siento que, que, que no tengo nada. O sea, digo, yo no sé hacer esta vaina. O sea, ¿Cuál era la muletilla que tenía? Al, alguna vaina o sea, o no, no sé, algo que decía que era una muletilla muy, muy constante. Pero entonces tú lo viste, fue como modalidad de negocio, pero es algo que te apasiona, o sea, hacer stand-up. No, negocio. hacer stand-up es lo que a mí siempre más me ha gustado y fue como yo empecé y es lo que, lo que yo siento que es mi, mi área de experticia dentro de la comedia. A pesar de que yo he hecho otras cosas y he trabajado en muchos otros proyectos, stand-up yo siento que es lo mío, es donde yo realmente me siento cómodo. Pero como yo te digo, y viene esa decisión que yo había tomado de vamos a meterme en la industria mexicana. Que yo lo que tenía era un programa, un piloto grabado que cuando lo mostraba realmente a la gente le gustaba, era una productora. Era lo que después fue LED, pero okay. tenía otro nombre en ese momento. Y el piloto fue una cosa que, como en su momento, fue. Esas cosas que uno dice, coño, esto quedó bien arrecho. Pero a todas estas eran porque tu mente te decía que necesitabas era público de otros lados que no era el venezolano. Público de otros lados y. Pero y... eso era tuyo o lo habías escuchado y te lo han no, dicho. No, eso era mío y eso era además totalmente generalizado en toda la comunidad artística que estaba en México en ese momento. O sea, ¿Sí? los comediantes todos estaban en ese, en ese mood, los, los, los músicos. Estaban todos en ese mutuo, estaban como que déjame cortar con lo venezolano, no en un sentido de rechazarlo, sino en un sentido de déjame buscar lo nuevo lo que tengo que vivir, porque además era un momento en el que tú, por ejemplo, en el 2016, que fue cuando yo me fui, si tú lanzabas una fecha en Panamá, vendía... No sé, 80 tickets si te iba muy bien. O sea, era una época que estaba duro la vaina, o sea, porque muchos migrantes también estaban recién llegados y estaban pelando, como está la gente cuando llega. Entonces, claro, tú llegas y está todo el mundo recién llegado a Panamá, además, y tú, ¡ay, hey, voy para allá con un show! La gente no, pero sí, estoy viendo cómo me compro un cachito, estoy mamando, <laughs> qué chiste nada. Y entonces todo es, fue como un acumulado de cosas que me hicieron sentir mucha inseguridad con el tema de seguir en el estando. Cuando ahorita dijiste que. Cuando estabas en México, tú dijiste, bueno, no, no, no iba a llegar casi al mes. ¿Qué, sí. ¿qué pensabas? ¿Se ¿Te ibas a regresar o, o cómo ibas a pagar, güey? ¿Cómo? No, mira, yo vengo de, de una familia que, que gran parte de nuestra historia fue muy inestable económicamente, muy, muy inestable. De, ¿Por qué? Bueno, peladera de bola clásica, o sea, mis papás trabajos cada vez peores, cada vez ganaban eh, peor, siendo cada vez más viejos. Eh, y yo era un chamo, un adolescente que no tenía cómo producir dinero realmente. O sea, yo siempre trabajaba y le echaba bola. Me... El... Yo trabajaba, por ejemplo, en el club uruguayo todos los fines de semana de Barman y hacía muchos trabajitos así de, de chamo, ¿no? Y trabajaba en la tienda de Asinon TV, la que vende productos de televisión. Okay. Trabajé mucho tiempo en esa tienda. Bueno, un año, que pa... cuando tienes 18 años te parece que, mierda, llevo toda mi vida en esta tienda. Y, <laughs> ah, hiciste otro chamba, huevón Sí, sí, yo tuve muchos trabajos. Yo estudié, trabajé también en cosas relacionadas con la arquitectura. Pues yo estudié arquitectura, Ajá. no me gradué, pero estuve ahí y trabajé como pasante y cosas así. ¿Te lo tripeabas con la, la arquitectura? La, la arquitectura, yo sigo siendo un fanático de la arquitectura, pero no para yo ser arquitecto. Okay. Es como que a ti te gusta comer, pero no tienes que ser chef. Una cosa okay. así. <laughs> es algo así. Okay. Entonces, eh, pero yo estuve casi siete años en la facultad de arquitectura. ¿Te consideras un tipo inteligente? Bueno, no sé si inteligente, pero me consideraría más bien como más culto. O sea, me gusta leer cosas. y Llegaste hacer, a la pregunta 13, ¿quién quiere ser millonario? A ah, ver, llegué a la pregunta 13, ¿quién quiere ser millonario? Es verdad. Leí Varela la pregunta 13, ¿quién quiere ser millonario? Sí. Y estaba chamo, ¿no? Estaba... Tenía como 19 años. No 19, eras comediante, 18, no. 18. Sí, sí. Eh, no, no. Este, esa fue la primera vez que estuve en televisión, de hecho, porque después de eso ahí mismo me perdí en el Ávila. <laughs> Y salí de nuevo saliste, en, en RSTV. la este La de que quiere ser millonario. Mi, ya sé la respuesta correcta. <laughs> Pero fue difícil entrar en que quiere ser millonario. No, fue súper fácil. Porque de hecho tú, sabes que ellos dan este número, el 0900. 88. 88. Ah, le agregaron después el 88. Se la sabe. Se la saben? 0900. 88 Que bueno llamar ahorita ese número Te contesta el adiós, Ayuda Estás atrapado en una caja china eh, Que por cierto, fíjate Esto no tiene nada que ver Pero yo fui a, a ¿Quién quiere ser millonario? Siendo muy joven Y ponte que 10 años después, algo así Estoy trabajando en una productora ¿no? que, que era donde estaban las oficinas del Chihuahua Bipolar, donde yo trabajé y arriba había una, un estudio de, de sound design de, de, de audio y un día suena el timbre yo llego súper temprano a la oficina y suena el timbre así y yo bajo y que coño quién será y era el adiolares así parado hacia afuera de la reja y yo qué me quedo así que el adiolares ¿sabes? y yo qué sí no no, no sabe ni decirle señor yo obvio que sí Adiolares, ¿sabes? como ya sabes quién es la persona dile que vengo aquí a grabar algo es aquí y yo dije, ¿de audio? Y que sí, y yo, ah, sí, es aquí. Y estaba así con su chalequito su, de suéter de toda la vida, así como el audio más casual de calle, ¿no? Ajá. Igual que sí, mejor vestido que yo en cualquier momento de mi vida, así. <laughs> corbata con chalequito, así como, sí. recuerdo que era un chalequito como un color como amarillo suavecito, así, una cosa como muy cara y se veía fino se, veía, se fin. veía fino sí se veía muy limpio o sea, de, de, tú sabes que esa gente que, que no sé si te pasa o sea si lo veías así esa gente que se veía así con madre sol no sudaban es o sea, verdad verdad que sí eran como tenían como aire acondicionado por dentro exacto eso era lo que tenía el suéter de nadie y ah bueno y participé llamé y te contestaba una, como una operadora y que, ajá, ya vamos a hacerle las preguntas para participar en ¿Quién Quiere Ser Millonario. Y si con, re, contesta bien la pregunta, viene al concurso. Y yo, qué mierda, nerviosísimo así. Y la tipe que la, la, la pregunta fue literalmente algo así como, diga un planeta. Y yo, qué Marte, te quedó en Quien Quiere Ser Millonario. Y yo, mierda, es así de sencillo. Y, y si sí noté, cuando me tocó participar en el concurso, eh, que tú, tú llegas y te, te ponen, yo recuerdo que en ese momento yo llegué así vestido súper universitario y me dijeron como que no tienes un traje. Y yo no, yo no tenía ni traje. Y me dijeron, bueno, te damos aquí uno de, de, de RCTV, que me dieron como un traje así como, así super viejo, como una vaina, un estilo rarísimo. Y recuerdo que yo tenía el pelo súper largo y me hicieron una cola con gelatina, que era una vaina que yo no usaba nunca en mi vida. Hacía una cola con gelatina así, una colita así, y el, y el, y el saco parecía como un sádico. Steven Cigal. Sí. Como un Steven Cigal, esa vibra. Y jovencito. Y cuando tú llegas al programa, ellos te sentaban en la máquina y tú hacías la ronda de la pregunta más rápida, la hacían como 10 veces, como para que, coño, tú supieses cómo funcionaba la máquina, así se responde, aquí le das a enter, perfecto. Total que haces la ronda y las rondas las haces en serio. Y yo de las rondas ponte de las 10 habré ganado como 8, así fácil, pero que yo vi, esta gente dije, son brutísimos todos. <laughs> <laughs> lo pillé de una y no por, ser, no por hablar mierda, efectivamente, ni siquiera respondían mal, sabes que salía la vaina así como que, pip, 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 los tiempos de cada uno y salía cuando, y yo, muchas solo yo lo había hecho bien, todos los otros así, no, salía, no había sonido, sabes, Todo estaban mal, entonces ni siquiera había marca de que lo habían logrado. Y yo dije, qué mierda, yo voy a voy a quedar seguro en esta vaina cuando toque la vaina. Y, y de hecho, otra cosa que pasaba es que la es, después hacen como un break y había una parte de atrás del estudio, así era el estudio o sea, de la Campiña, el famoso estudio de la Campiña. Y entonces como que había una máquina de café, yo estoy tomando café y se me acerca una una vieja del público, que era como la líder de los extras, ¿no? Y me dice que o sea, ya había un sindicato ahí. Ellos eran siempre los mismos, me explicó la vieja y me dijo y que y me dice que estás ganando en las apuestas ¿Qué? y yo le, digo, yo le digo, ¿cómo es eso? y me dice, nosotros todos los del público para no nos hacemos apuestas de quién creemos que va a pasar en la <laughs> en... y yo le dije ¿Esto soy... ¿soy yo el que está? y dice, sí, claro, si sí, ganaste 8 de 10 ¿Qué? y yo, ¿qué mierda? ¿qué responsabilidad, señora? un parley y... y bueno, y después pasó la, efectivamente llegó la persona que, que estaba como participando del, del programa anterior y, y vino la ronda de la pregunta más rápida. Recuerdo que también, además, fue esta pregunta de ordene de, de, desde el Sol hacia afuera, estos planetas, ¿no? Entonces te decía Plutón, eh, Marte, Júpiter, Saturno, una vaina así, y tú los tenías que arreglar en orden, ¿no? Entonces, bueno, dicen la vaina, yo pongo la vaina, di enter, ¿no? Y, yo, y veo todos los otros y están todos. ¿Sabes? Y yo dije, estos huevones. Y cuando reviso de nuevo la pantalla, veo que lo había puesto mal y digo, "Mierda." Y lo lo reseteé, respondí de nuevo y le di a enter, dije, "Maldita sea, por confiado, no quede en esta vaina." Pone los resultados, pap, igual había ganado por como por cuatro segundos más que todos los otros. No, pero estos son unas bestias, qué suerte tuve. Y que yo pensaba para qué vinieron si no saben ni, ni los planetas. Y eso era las clásicos que cuando participaban se lanzaban los comodines en las tres primeras preguntas. ya en la cuarta pelaban bolas y no se ganaba ni el colchón. Y que por cierto, cuando yo participé ya no daban el colchón, porque daban un colchón cuando llegas a la pregunta 10. Estaba como patrocinado por una colchonera. Y te dan seguro un colchón. Era como 3000 mil bolos y el colchón. Y yo recuerdo que gané, llegué a la 10, ¿no? O sea, yo llegué a la 13, pero perdí, bajé a la 10 y pregunté por el colchón. Súper miserable. <laughs> A una de las productoras y que y el colchón. Y me dijeron, no, el colchón este ese pelando. patrocinio ya se cayó. Y dije, no. Y no si me yo vine el colchón. fue por eso. Exacto. Mira. Tú me estás diciendo que eh, en tu casa estaban pelando bola como muchos hogares venezolanos. ¿A nivel sí. qué? O sea, que tú digas, Vegas, Juan, no teníamos para tal vaina. No, nosotros vivíamos en un anexo microscópico, tres personas y, y siempre, o sea, nosotros fuimos una familia que por muchos años, hasta, de hecho hasta que yo empecé a hacer dinero con la comedia, no supimos lo que era estar tranquilos ningún mes jamás. O sea, mi papá era mesonero y mi mamá trabaja de, trabajaba de costurera. Y, y yo trabajaba cualquier trabajo que pudiese resolver, y entre los tres hacíamos fuerza, pero siempre estábamos muy justos. O sea, para mí era, pero era lo normal, ¿me entiendes? Yo no lo sentía como que, obvio, tú sientes que eres pobre y que estás pelando, pero no es así como que estoy pelando, sino que bueno, ya estás pelando, y cuando ya llevas 10 años pelando, no estás sorprendido de que estás pelando. Entonces, más bien me sorprendí, fue cuando recuerdo, de, de hecho, la primera vez que me di cuenta de que me podía comprar algo, que ya yo tenía como seis meses trabajando en la televisión y haciendo shows y todo, y, y se dañó mi televisor, y me fui a comprar un televisor y vi un televisor, recuerdo, bien arrecho, que me encantó, y dije por curiosidad, ¿qué? ¿cuánto cuesta este televisor? Y ponte, costaba precios en Venezuela, cualquier cifra, no me acuerdo ahorita, pero era caro para el momento, ponte, 1.500 bolos. Y recuerdo que dije, mierda, 1.500, me lo, me lo puedo comprar ya es dos televisores de esto si quiero. Y, y me lo compré así con un orgullo rechísimo. Y, y me pasó lo mismo cuando me compré mi primer carro también, que era un amigo que tenía un twingo. Y, y dijo, estoy vendiendo el twingo. Y yo, ¿Qué, ¿cuánto cuesta un twingo? Yo no tenía carro nunca. Y él me dijo, no sé, era 120 mil bolos en el momento, una cosa así. Y yo pensé, mierda, lo puedo comprar. O sea, pero son esas cosas que tuvo, me lo tuvo que decir para ayudarme darme cuenta que me podía comprar un carro. O sea, ¿Y yo estaba muy seteado a estar pelando. ¿Y no fuiste botarata? O sea, cuando empezaste, porque Todo, yo me gasto todo. La peor administración económica de mi vida, la, la, no tengo un centavo. Eh, me gusta mucho viajar, comer bien. Y bueno, y vivo en Miami. <risa> <risa> que ya, ahí <y> estás gastando <laughs> que, todo. Que está todo el mundo así. Y todos y que yo también. Sí, Están hablando con la burguesía. Están <laughs> compartimos y. No, joder. Pero todavía no tienes un sentido como de. No, no, TV. no. Obvio, yo, 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 yo soy un comediante. Tengo la suerte de, de poder girar mucho y, y me muevo bien con mis shows, pero, pero. Y no estoy en esa situación ni de vaina, pues. Pero ya. no, no, pero o sea, reúnes, por ejemplo. Tienes mente de inversionista como que voy a agarrar esta plata para comprar una casa. ¿no? no, fíjate que, mira qué interesante. Este fue el primer año de mi vida que empezando el año dije porque, bueno, porque nació mi bebé que está por ahí y oh. ay, la estoy viendo. Okay. <laughs> Y, y entonces dije, como que coño, este es el año que te tienes que poner serio y vaina. Me compré unos libros de finanza personal y tal, y todos decían que tiene que comprar en bolsa, eh, otros activos, Bitcoin. Entonces yo recuerdo que tenía que si dos mil dólares en Bitcoin y que como tres mil dólares en unas acciones que compré, y dije, bueno, perfecto. Y hace como, no sé, puede ser dos meses o hace un mes, una cosa así. Dije como que esta vaina el bitcoin es una estafa, siempre está bajando esta mierda y vendí esa vaina y lo de las acciones, dije, está bajando el mercado, me jodieron, te lo juro, vendí todo y como a las dos semanas que explotó el bitcoin. Si tuvieses un bitcoin serías multimillonario, y yo no. Y las acciones nunca, uno leí un tweet nunca el mercado de acciones había cerrado tan bien en la historia, yo Y dije, no es lo mío, porque <laughs> no pude, no 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 lo entendí, me superó. Pero pero si piensas en que eh, tienes que hacer un colchón para también generar dinero de otros negocios. Por... Sí, eso lo pienso más ahorita, es la primera vez que lo estoy pensando, tipo que digo, coño, ¿será que pongo un carrito helado, helados, una vaina, algo que que venda, que produzca otra vaina? Porque el tema de mi trabajo es que tengo que estar yo presente. Y nada se produce si no estoy yo ahí diciendo los chistes. Entonces, claro, está bien mientras yo pueda decir los chistes, pero no va a poder decir siempre los chistes. O va a llegar un momento que a nadie le va a interesar lo que, lo, lo que yo tengo que decir. Eso, eso le pasa a, a cualquiera. Pues. Pero, pero eso lo pensaste por la chama. Sí, este fue el año que empecé a leer de finanzas personales porque me pareció como importante pararle más bola y, y como para también ponerme más en contacto con lo que son las universidades de aquí, pues son dos niñas, entonces coño, uno empieza como que será que, que además cuando ves los números dices, no, bueno, la universidad no es tan importante realmente, o sea, lo que enseña es mierda, le me vaya a la pública. No, pero sí, 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 sí son muchas cosas que siento que también cuando van pasando más años y te vas adaptando a Estados Unidos le vas parando un poquito más esos temas. No, claro, y que, y que también... Yo, yo creo, obviamente, que todo viene de aquí, del, del sentido que tú tienes en tu cabeza, y tú venías de, de, un, de un hogar de escasez, por así decirlo. Yo no vengo de un hogar de escasez, no, yo no era rico, pero no pasamos hambre ni nada, pero yo nunca vi en mi casa eh, mis papás activos como que vamos a invertir aquí, vamos a hacer una vaina y tal. Y eso, por más que sea, es lo que tú traes en tu cabeza, güey. Sí. Y si tú no lo cambias, vas a vivir así toda la vida. Bueno, de hecho, eh, psicológicamente... Eh... Se, se, lo que se sabe es que es muy difícil salir como del, de realmente de lo que tú vienes o sea si tú eres una persona que viene de un entorno muy crítico económicamente como que lo más probable es que tu tu vida sea crítica económicamente y al igual que el que viene de una familia como más próspera tú ves que tienen otros sentidos sí, mentales sí, sí. que yo no los tengo por ejemplo en cuanto al uso del dinero el cómo cómo ver el dinero en fin todas esas cosas pero se puede trabajar oíste no crees tú eso se puede cambiar no, claro que se puede trabajar y, y creo que se puede lograr mucho, pero también, también creo que hay gente que simplemente tiene el talento de hacer plata y que, que es una realidad. Esa gente que está pendiente y que compré unos cachitos de estos para poner los carros en los renos y uno dice, ¿y esa vaina para qué coño compraste eso? Y venden un container de cachitos y se hacen millonarios y uno dice, pero ves la vaina. Es que es un arte. Estaba ahí para pedirlo, pero es que hay gente que sabe. Pero, pero no crees tú que eso, y, y por ejemplo, tú eres bueno para algo. Y tú puedes tener a alguien en tu equipo que sea bueno para otra cosa y que después poco a poco te pueda ayudar en inversiones y, otras, y esas cosas. Lo digo desde mi punto de vista, porque a mí me, me, me pasa igual y ahorita estoy trabajando eso. Bueno, yo voy a terapia y lo trabajo con mi terapeuta. Y me metió como 50 insultos saludos si me llegas a ver. Mm. Marico, ahí no me dijo hasta coño de tu madre, hasta cuándo. ¿Me entiendes? Y ahí te das cuenta que, marico, puedes tú mañana pegar el show más arrecho y haces un billetal y si no te organizas en el pedo, quedas limpio un año, en dos años. Sí, es que, y es lo más seguro. <laughs> ya me verán lanzando mi <laughs> mira Hay una era que, que, que me gusta de ti que son tus labios. Mentira. Mentira. Te También. puso raro esto. Hay una era que, que, que me gusta y es que tú siempre has mantenido como que la postura de tu chiste, de lo que dices y esto es lo que pienso. Y este es mi chiste y esto es lo que digo y esto es así y no te echas para atrás. Es naivo porque digo, hay que tener cojones para, tú empezar, para hacer comedia desde el punto de vista que tú lo haces. Si sabes que no me interesa, este es mi punto de vista, esto lo digo y no me voy a arrepentir. Pero estando solo o cuando ya eh, tú vas madurando y vas creciendo, has dicho cosas que después sí te has arrepentido o no arrepentido, has pensado como que, verga, yo creo que aquí me pasé, yo no voy a seguir teniendo estos comportamientos, diciendo este tipo de cosas. Sí, o sea, probablemente hay cosas que en todo caso creo que no las diría de la misma forma, pero, pero yo no creo en esa manera de pensar, porque lo que tú dijiste en un momento lo dijiste por algo y ya está dicho, o sea, okay. no, hay, no hay vuelta atrás. Igual que no creo en pedir perdón porque alguien se molestó por un chiste, eso me parece la vaina más absurda. Porque el que le gusta tu chiste no está esperando que tú pidas perdón, y el que está esperando que tú pidas perdón no le gusta tu chiste. O sea, el que está esperando eh, que tú pidas perdón no va a comprar un ticket mm. para tu show. Entonces, que se vaya para la mierda. Oh. Así mismo. Entonces, es muy sencillo. Es no, lo que no, hay que no hay que trabajar para gente que no es tu audiencia. Admiro esa postura, brother, ¿me entiendes? Es, sí. es, es nice. Pero te digo, por ejemplo, claro, no solamente del chiste, pero sí a. Ok, no, no te has arrepentido, está bien, eso está bien. Lo, lo que yo te quiero decir es como que no has dicho después, mierda, este tipo de cosas está muy fuerte, la voy a dejar de hacer. Bueno, sí, no, no, yo ya no, no, porque con todo eso, fíjate, no, es que iba a decir que no hago chistes de tal y tal vaina y para decir en el show y tengo como tres de, de, de chistes de, sobre personas con discapacidad, cosas así. Eh, mi chiste favorito ahorita del show es uno que tengo sobre los muñones. Y, y son como chistes que a mí me gustan mucho y que yo valoro y que además yo los he probado con, con la audiencia. O sea, no son cosas que a mí me parecen que son cómicas, yo las he probado y veo que la gente se ríe, entonces sí, siempre va a haber alguien que se molesta, pero además no es personal, que parece que es, es extraño, pero cuando tú eres comediante a veces hay gente que te la quemas, pues en el, en el sentido de como una batalla de rap o como la comparación que, que tú quieras hacer, pasa algo que estás hablando con alguien de la audiencia y te la ponen así en bandeja y tú lo miras a los ojos como que no quiero hacer esto, pero te tengo que quemar porque está en bandeja. Y si no lo hago, yo no estoy haciendo mi trabajo, que claro. es intentar que esta gente se ría. Y que estudien, si por eso que y, es y que, que te yo cine. no estoy ahí para, pues, ay, sí, ay. Entonces, el, el, el otro día hice que, que una jeva se persignara por una vaina que dije. Ah, ahorita que estás tocando y eso Eso me esto? impresionó. Fue primera vez en la vida que me pasó. Ahorita me vas a decir por qué. Pero ahorita que estás tocando ese tema. ¿Por qué te hice esta pregunta? Porque yo he visto, yo me he vacilado... Tus especiales que has colocado y me ha vacilado tu contenido weón. gracias yo te hice esta pregunta porque yo he visto tú o sea tus chistes anteriores y hoy en día pues tocas como los mismos temas pero con otra delicadeza por ejemplo no sé en cuál especial fue cuando tú hablaste de dios que me dice dios no es creativo que me pareció yo soy súper creyente pero yo nada de eso me lo tomo personal y tampoco es porque tú seas ateo y digo, ay, él no cree en Dios. No, no, yo creo en Dios porque a mí me hace sentir mejor persona. Pero si tú no crees en nada y tú no jodes a nadie, está bien, güey. O sea, yo como en la, misma mesa con quien, en la misma mesa con quien sea. Pero yo veo que ese, ese chiste que me pareció una rutina increíble, fue como con más delicadeza. Dije, ¿Qué bola que le hizo este chiste? Y yo no creo que hasta las personas que sean creyentes se puedan ofender, porque me parece que estás tan bien estructurado. No sé si tiene que ver con que has tenido como más delicadeza en la manera de escribir o... o sí, o. hay un momento en el, que, en el que te das cuenta de que si tiras una, como que una flor... Eh, antes de tirar el coñazo, por así decirlo, la cosa funciona mucho mejor. ¿Sabes? Por ejemplo, darte un ejemplo. Tú vas a hablar de, de algo que te pasó, una interacción que tuviste con alguien que tiene Asperger. Una interacción real. Si tú antes de decir lo que pasó, tú reconoces que el Asperger es una condición difícil, que las personas que viven con Asperger tienen una vida mucho más complicada que el resto, tú ya estás como que diciendo, yo estoy consciente de que esto es así. Igual voy a decir esta otra vaina, pero estoy consciente para que ustedes vean que yo no soy un animal. Es Exacto. una cosa así. Y, y yo lo vi también, yo lo empecé a hacer porque yo vi que habían comediantes que yo admiro que lo hacían, que se metían en temas muy, muy difíciles, pero antes tiraban como esa flor o hacían esa acotación de que esta es una condición, esto es un tema que es delicado. Qué jodido, y ya cuando tú hacías esa acotación, podías como que entrarle con otra fuerza y también haciendo como que la gente te escuchara un poquito más y no llegaras como con el shock. Eso fue el, como que el cambio que yo vi, dije yo, coño, qué nice como toca este tema. Y hace que el chiste funcione mejor. Claro, también. totalmente. Y es como también como que desde el punto de vista que yo lo veo como un respeto a la comunidad. Mira, yo voy a opinar lo que a mí me dé la gana, pero yo sé que ustedes creen esto y está bien, ¿me entiendes? Ahora, ¿por qué hiciste de esa.? <laughs> ¿Qué dijiste? Ah, porque le dije, eh, le estaba preguntando a la gente que era el último show del año, era un 29 de diciembre, y, y le dije que le estaba preguntando a la gente: Mira, ¿y tú qué promesa te hiciste para el año que viene? ¿Cuál es tu, tu deseo? Entonces la gente, bueno, me quiero comprar una casa, otro, quiero montar mi propio negocio. Y hablo con una muchacha, me dice: Quiero mejorar la salud. Y yo le digo: Ay, ¿por qué? Pero estás enferma. Y me dice: No, no estoy enferma. Entonces yo digo: O sea, yo agregué. Eh, no, tengo, tengo tres tipos de cáncer, quiero decir, para el año que viene me quito que sea uno. Entonces, eh, eh, la, la jeva y, soy que, y se persignó así, y yo me quedé, me quedé choqueado, y dije, mierda, esta jeva se acaba de persignar, yo lo dije, coño, te, te persignaste y, y después dije una vaina peor, que no va a decir aquí, pues justamente la, la edité del show. Pero siento que es muy importante, eh, que, y eso yo se lo escuché a un comediante que yo admiro mucho, que es Luis C.K., que él dijo que dentro de un show de comedia no pueden estar los mismos códigos que hay en una conversación normal que tú estás midiendo. Dice que en un show de comedia es como que no tiene que haber gravedad. O sea, como, como que estos temas que son difíciles, aquí se van a tocar y se van a hablar sin ningún tipo de problema porque este es el ambiente. Para hacer eso. Es como la terapia. Tú no llegas a la terapia con tabú de hablar tal o tal vaina, pues justamente la terapia es para eso. Es para que tú hables lo, lo más jodido. Siento que hay algo así similar. Te, te iba a decir, tú tienes personas que tú quieres alrededor que crean en algo, en Dios, en o sea, que tú quieras. Sí, claro. Mucha gente que yo quiero es creyente. Pues, ¿Tu esposa cree en.? No, yo creo que no, que ella no cree. No, ¿ves? no. ¿ves? Ok. Otra no. persona. ¿Por qué tengo esta pregunta? Somos, mi familia es toda atea, bueno, hasta mi esposa llega al ateísmo. Eh, y, y lo más probable es que nuestra hija también lo vaya a hacer, porque de, de nuevo, esas son cosas de crianza de familia y nosotros. Pero mi familia nunca fue hater con el tema de, de la iglesia. De hecho, ahí mi ahí papá va mi pregunta. Le gusta a mi papá que si sí, ha leído la Biblia, Él es ateo también. Pero él siente mucho interés por el tema religioso, como lo siento yo. A mí me encanta el tema religioso y me encantan las películas religiosas y me encanta todo ese tema porque me parece interesante. Ok, eh, pero ahí va mi pregunta. No eres hater con eso, no eres como que. Ah, pero yo tengo un, oh, yo tengo un amigo que también es ateo. Y es como que, ¿pero ustedes a quién le rezan? Dicen. Ay, no, a mí eso no me importa. Yo sí. siento que la gente que haga lo que quiera y, y capaz existe Dios, ¿me entiendes? Y me muero y dices, ay, ¿ahora qué, huevón? Y me manda para abajo. Eh, puede pasar. No, es, es, es una posibilidad. ¿Y te quedas? Porque el chiste de, de la arena... No, me... leía, pero no me mandes para el infierno. <laughs> Mándame al limbo. Eh, punto medio. No, eh, yo, yo siento que sí, que no. Además que creo que hay gente que, si bien hay gente que la religión la agarra como fanatismo, también yo siento que hay gente que la religión le, le hace bien o le da paz, le da camino, le da como que... Porque al final es una respuesta a, a esa incertidumbre tan horrible que es que pasa después de que te mueres. Es, es, es muy... Eh, satisfactorio como me imagino poder decir pasa esto sé que pasa esto y, y en qué te refugias en momentos difíciles o en qué piensas o porque nosotros los que somos creyentes y, que, y quiero acotar este punto una de las cosas por las que yo quería tenerte desde cero es por eso yo soy una persona que creo en Dios pero es porque eso me hace sentir mejor y me refugio en Dios y creo y toda, toda esta vaina ¿no? Pero me parece también un punto exagerado que hay personas que, si tú no crees, entonces quieren satanizarlo, y a mí no me parece. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo cuando tú ves las personas que son muy fanáticas y te dicen, tanto le no paras bola? No, es que no me. Yo no. Eh, si alguien a mí me viniese a hablar de Dios, así seriamente, como mira, déjame hablar, yo no, yo me iría. Yo me monto en un carro y me voy así picando caucho. No quiero hablar de eso, al igual como no me interesa llevar al ateísmo a ninguna persona religiosa. No, no estoy en, la, en, el, en el área del, del activismo, vamos a decir. Pero por ser ateo, no eres mala persona. No, no creo que tenga nada que ver. O sea, ¿Verdad que no? Que cuando, Yo pienso lo mismo. Cuando eres ateo simplemente no crees en Dios, pero eso no es como que, que crees en el diablo o algo Exacto. así. O si sea, eres satanista, que, que tampoco he conocido nunca ningún satanista. Me gustaría conocer. <laughs> Para, para que me cuente la historia, pero, pero sí, no, no, no tengo problema. porque estoy llegando a esto le, por mi audiencia, me entiendes? O sea, yo soy de los que... Chamo, todos podemos comer en la misma mesa. No podemos tener no podemos ser tan fanáticos. A la pregunta que te di, ¿en qué te refugias en los momentos difíciles? En nada, en mí. Eh, o sea, no... Cuando tengo momentos difíciles es, es muy... No, no tengo ese, eso de poderle pedir a alguien, sino... Me, me rasco las piernas y me rompo todo por de la ansiedad. <laughs> Eso es lo que hago realmente. Que mi esposa me dice: Mira cómo tienes la pierna, y la tengo así como cuando estás un mendigo en la calle, así que tiene la pierna toda podrida. Y, bueno, y le digo: Ay, estoy no, me tengo que dejar de rascar la pierna, estoy con los nervios así de punta. Eh, no, cuando he tenido momentos difíciles, me, no sé en qué me refugio, en el alcohol y las drogas, como. como, como como tantos otros. Y, y, y el que aplaudió es madre marihuanero no, y, no, claro. y que aplaudí, Y que aplaudió. <laughs> Mira, pero tu esposa que es experta en yoga, eso es una manera también de refugiarse en algo, ¿no? De hacer. O sea, no haces nada, no vas a terapia, no. Voy a terapia. Ah, eh... bueno, tienes un refugio. Eso me. Sí. Eso me... No, pero no, no uso la psicóloga como refugio. Como o sea, que. Yo siento que. Tampoco me. Es que la psicóloga también yo siento que. Yo siempre lo hablo con ella de la gente que le saca la mierda al psicólogo. O sea, que llegan, entré llorando a la terapia, coño, pero vale. ¿Qué <laughs> vaina es esa? O sea, ten... habla tu conversación, no le saques la mierda al psicólogo, porque el psicólogo también queda drenado. O sea, tiene que haber todo balance. Yo, para mí la terapia es súper importante, pero yo siento que lo más importante, como cuando estás pasando un mal momento. Es como tener esa idea o lo que a mí me sirve como de no es el fin del mundo. Eso me, me, es algo que siempre me, me ha guiado mucho, incluso desde que me pasó lo de que me perdí en la montaña, yo quedé mucho con un reseteo mental de nada es el fin del mundo, realmente nada de esto importa realmente, lo que importa al final son cosas muy básicas como estar con tu familia. Y todo lo otro puede pasar, puede no existir, y, pero lo que importa es eso, como lo más básico. ¿Eres familiar? Sí, mucho. Yo estoy todo el tiempo con mi familia, eso es lo que más. ¿Lo amo. aprendiste de tus viejos? O, o...? No, o sea, mi, mi, mi familia era familiar, éramos pasábamos tiempo juntos, yo quiero mucho a mi mamá, a mi papá, hablo mucho con los era, dos. ¿Son cariñosos? ¿Eran cariñosos? No, ni éramos cariñosos, ni éramos de hacer planes. Tipo, el domingo vamos a comer en familia, nada, todo el mundo en su cuarto, con cara de culo, medio, cada quien en su plan. Y por ejemplo, en Navidad no se hacía nada en mi casa, 31 no se hacía nada en mi casa, o sea, mi, mi familia a las 10 de la noche, está que, bueno, ya esto está ladilla, me voy a dormir. Y yo me quedaba así, a las la 31, solito, así jugando computadora. ¿Y, y ahorita? Como... ahorita soy mucho más familiar pero fue yo siento que es más una necesidad que yo tuve como de armar mi propia familia tener mi propia historia sin sin, sin sin que eso represente un problema con mis papás ni nada por el estilo pero cuando tú sientes que tú tienes que iniciar como tu núcleo pues ok y a los 24 y 31 ahorita se haces algo o ya no sí bueno no el 31 no hicimos nada la <laughs> de hecho sí Estábamos despiertos solos mi esposa y yo, mi mamá se quedó dormida y no quisimos salir, pero porque la niña andaba resfriada, nos quedamos en la casa tranquilos, pero sí, no hay una necesidad así de, de tener que hacer un evento ni, ni nada por el estilo. Mi esposa se parece mucho a mí en ese sentido. Así mismo, pero pero disfrutas con, con tu familia, o sea... Con mi familia tu... y, y con mis amigos y... ¿Eres sensible, Le, con tu familia? Sí, sí, soy, soy, soy una persona sensible en general. Lo sabía. Muy sensible. Mentira, no lo sabía, lo suponía, no puse tan sí. Yo lo sabía, la iguarela, de que te vi con... Lo, lo suponía, era una de las preguntas que tenía. Eres una persona sensible, güey. Sí, pero es que siento que eso es... Eh, iba a decir normal, pero no, no todo el mundo es sensible. Sí, soy sensible de toda la vida y, y, y me, hago, me pongo más sensible con el tiempo. A medida que envejezco más me doy cuenta que otras cosas me conmueven, que antes no me conmovían, que antes no me generaban absolutamente nada. Eh, va cambiando mucho la mente. ¿Y esa sensi cómo haces para apartar esta sensibilidad, huevón, a los chistes? Porque yo creo que cuando tú haces los chistes, realmente los tienes que hacer como. Coño, no te puede importar nadie, de verdad. Si te importa, si te empieza a importar, ay, si te digo este se va. Pues es que no vas a poder decir nada, porque por, al, por algo se va a rechar alguien con algo de lo que diga. Entonces, realmente no te puede importar, para nada. Okay. O sea, puedes ser, puedes ser sensible, tienes esta habilidad de ser sensible en un tema y puedes hacer chiste de eso. Sí, totalmente. A mí hay temas que me parecen horribles y me parecen. Como que dime un tema que te parezca horrible y he hecho chistes. Cualquier discapacidad sobre las que he hecho chistes me parece que <laughs> son terribles y no se las desearía a nadie, pero eso no significa que no se puedan hacer chistes de eso. Pues. Y que yo pienso, no sé si yo estoy equivocado, que eso, hacer ese tipo de chiste, pero dando este tipo de premisas, como que bueno, ya sabemos que esto es difícil, es una manera de inclusión, ¿no? Nah, eso siento que es más una excusa que se dan los mismos comediantes para sentirse entonces menos. soy un no, en el... no no huevo pero siento que es más como para justificar realmente hay cosas que uno puede decir que sí pueden hacer daño en alguien o lo pueden hacer sentir mal pero bueno así es la vida yo también me siento mal cuando veo de repente una noticia que me hace sentir mal y bueno y ya no Sigue la noticia, o sea, la vida continúa. Pero eres sensible. ¿Por qué te pregunté la palabra de sensible? Porque yo vi el video que subió tu esposa cuando mencionó lo de, lo de la pérdida, con mucho respeto lo menciono. Y, y vi, en el video vi muchos fragmentos, eh, tal que a la esposa de Lec está en su Instagram. En su, vi muchos fragmentos y vi un lek demasiado cuchi, marico. Sí, o claro. sea, eh, acostado en la barriga con ella, haciéndola reír y tal. Y digo, Marico, yo amo a este tipo. Bro. Sí, no, yo soy un tipo muy familiar, la verdad, y no, yo no muestro nada de mi vida en ese aspecto porque no, justamente la considero que es como para mí, entonces no, a mí no se me ocurre nunca estar grabando una historia en mi casa si mi esposa está cocinando y diciendo cualquier vaina, es como que no, no estoy... No estoy metido ahí, pero sí me considero una persona sensible y cariñosa y familiar. O sea, a mí me gusta, o sea, yo vivo para mi familia. Y de hecho, ah. desde que estoy así, más me siento involucrado con mi familia y más me siento como un viejo papá clásico. Así que lo que está es pendiente de su familia, de que sus vainas y de hacer las vainas de la casa. Y cada vez más papá, que es lo más loco, pero es así, pues es una evolución natural. Del hombre. Porque te te tocado... que llegas, estás llegando ya a 35, 40, te conviertes en un papá. Y... Solo. Si no tienes la... hijos ya te sale un bigote. ¡pac! Pero este, este instinto, instinto paternal lo empiezas con, con tu, bueno, digo yo desde mi punto de vista, no sé, tu primera hija, que es la hija de tu esposa. Sí, totalmente. El verla a ella crecer, eh, que la conozco ya desde que tiene tres años y pico, y ahorita tiene siete eh, ha sido para mí como de las cosas más fascinantes que yo he visto en mi vida, porque yo nunca había visto, evidentemente, crecer a un niño, y en general yo no vivía en un ambiente en el que hubiesen niños cerca, porque mis amigos ninguno había tenido hijos, mi familia es mi papá y mi mamá nada más, entonces no tengo como primos con niños, nada, no había niños nunca alrededor. Y el ver cómo es el progreso de un niño, de hecho, fue lo que más me hizo desear, el, oye, quiero yo tener una niña también, que además quería tener una niña. Para vivir esto por, también, desde, desde mi perspectiva. Pues. ¿Y, ¿Y te ha tocado eh, hacer tu trabajo, montarte en Tarima, hacer que la gente se cague de risa pasando momentos difíciles personales? Sí, me pasó... Bueno, mi mamá tuvo un accidente fuertísimo hace un par de años. Y, y estaba... El día que estaba en terapia intensiva... De esas que no sabes si va a salir, yo tenía un show en Dallas esa misma noche y, y bueno, y nada, me tocó hacer mi show y al día siguiente que mi mamá estaba en terapia intensiva, tuve un show en Houston y yo nunca dije nada de eso, o sea, yo me presenté, hice mi show, de hecho además fueron muy buenos shows, pues estás como muy conectado con, con lo que estás haciendo y con el momento que estás viviendo, no pensaba en, en, en mi mamá, o sea, eran solo momentos así durante el show que era como que... Y seguía, pero fueron shows muy buenos y que los recuerdo como que me, me impresionó mucho el cariño de la gente. Estaba como, como si estuvieses como en hongos, en ácido, o sea, estaba como, como hipersensible, en el sentido de la percepción de la gente. Pero cuando estabas abajo de la tarima, estabas pensando en el peo, o sea, llegaste a llorar como que verga lo que está pasando. No, claro, muy chimbo porque pensaba que mi mamá se iba a morir y... Era de y... limpiarte lágrimas, literalmente. ¡Epa, te toca montarte! Y... Está, yo, yo hago, eh, yo a veces hago, el otro día se lo, se lo contaba a unos amigos comediantes y les pareció una cosa bien extraña, pero yo cada cierto tiempo hago algo que es que yo me induzco el llanto. O sea, yo busco cosas como que lo hago a veces cuando estoy antes de presentarme, que estoy solo, me pongo a escuchar, no sé, me pongo a poner cualquier video, una canción que me haga llorar, algo que me que me, que me, coño, que me ponga muy sensible y es como que. Lloro y es como que me quedo como liberado, como reseteado y salgo. Y, era, y es también como una manera muy rara de, de, de conectarme con el momento. O sea, siento que cuando estás así llorando, además tú solo, que, que no estás llorando porque te dijeron algo o porque estás contando algo, sino que es, es tú solo. Esta mañana lo hice, por ejemplo. O sea, yo solo. Me puse, estaba así como sensible, me puse a ver. Eh, unos videos que si una coral de carajitas contando, cantando creep de Radiohead que me lo mandó mi papá además. Y mi papá, ¿y que ve esto? ¿Y yo, ¿qué, qué me manda mi papá? Y mi papá me manda puros videos de jeeps, jeeps estos que se ven en Miami millones. Uh -huh. Él me manda videos como de los vendedores aquí de jeeps, uh -huh. así, que es que si un tipo que... Este jeep está perfecto, mírelo. Entonces enfocan todo el jeep y mi papá ve millones de esos videos y todos los días tengo que ser tres videos de jeeps de mi papá y que... Y me dice, Let, comprate un Jeep, por favor, es tu destino. Y Yo le digo, papá, no está en mi prioridad ahorita comprarme un Jeep. Pero bueno, en fin, este, me manda videos así como estos de canciones o cual, cualquier cosa así y, y me da mucho sentimiento y las veo con intención abierta, así de llorar. P así. Pero le has, le, has dicho, le has comentado eso al psicólogo. A la psicóloga, sí, sí le he comentado. qué, qué te dijo? ¿Qué te dice? Bueno, ella se queda como que como que entiende, intenta <laughs> intenta buscar la razón de ser de eso que yo hago, pero para mí es muy importante, es como que me drena, es como que cuando tú necesitas, es tal cual como cuando la gente está colapsada, que de repente agarra como un arrecherón o están los nervios o lo que sea, que necesita llorar así, yo siento que eso es cada cierto tiempo, es necesario y la gente lo debería hacer. Incluso si estás teniendo el mejor mes de tu vida, deberías ponerte a ver una que te hagan llorar así, chimbo. Así. De ese de... Yo lloré esta que se que mueve el cuerpito así. Y las piernas rasgadas, o sea, las piernas rasgadas. Es... Pero o sea, ve acá, o sea, tú jodiste a tu psicólogo, no te dio explicación. Me pasó que sí, la primera vez que ella me habló de lo del Ávila, que yo me perdí en el Ávila, ¿no? Y yo tenía ya haciendo terapia con ella como tres años, una cosa así. Y no sé cómo surgió lo del cuento, algo mencionado relacionado a eso. Y ella me dijo, como que, oye, cuéntame de eso, que nunca hemos hablado de eso del Ávila. Y yo, y qué bueno, lo del Ávila. Y no pude, o sea, me colapsé y yo nunca en mi vida había llorado respecto a lo del Ávila. Y, y fue chimbo, o sea, no me costaba hablar, contar el, lo, lo choqueante que fue toda la experiencia. Y me pasó también con unos productores en Canadá que me recibieron porque tenía unos shows allá, entonces te muestran la ciudad y te pasean, ¿no? Y fuimos a un restaurancito, era el, el productor y, y una pareja, un hombre y una mujer que los, eran amigos del productor, lo estaban ayudando con, con la producción. Y fuimos a un restaurancito, estábamos tomando un trago, estábamos cagados a la risa y de repente ellos me dicen como que, coño, y, y mira, una pregunta de lo del ave la tenía, en uno de ellos, ¿no? Y me hace la pregunta y me metió para el camino chimbo y fue que... <laughs> Y me puse a llorar chimbo, pero que no podía controlarlo, me tuve que salir y, y les arruiné la vaina, ¿verdad? ¿no? Ellos, ellos querían escuchar unos cuentos y cagarse la risa ahí y, y yo llorando y después entré que, ya estoy bien. Pero, entonces no fue. son cosas que pasan. Pues. Marico, fue una, o sea, qué bolas tener la, la habilidad de que algo tan sensible que fue o es para ti, no sé. Lo pudiste transformar en, un, en una manera de monetizarlo, weón, y de hacer chiste de una desgracia, ¿me entiendes? Sí. Porque para ti fue una desgracia, weón, ¿me entiendes? Es o sea, horrible. O sea, no es una vez. El... Y lo más arrepentido <laughs> ahorita que tú estás diciendo eso, que todo el mundo diga, ay, cuéntale la Donde llegas, me imagino como sí. que, ay, cuéntale la Y yo mismo lo, lo, lo convertí en eso. para que para Mejor mí porque yo, ese, ese cuento, desde las primeras veces que los conté a, a mis amigos, que las primeras veces que nos vimos después de la vaina, que, que me rescataron y toda la cuestión, yo echaba el cuento y ya ahí hacía reír, porque es mi manera de, 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 de hablar y de contar las cosas, y con el tiempo el cuento se fue puliendo, pues yo ya encontraba cuáles eran los momentos claves del, del, del cuento, al punto de que cuando yo lo llevé al stand-up, yo básicamente conté el cuento que yo había echado mil veces en reuniones en casa de mis amigos que... Sobre todo que si el primer año me tenían laillado con el cuento del aire, este se perdió en el aire, en, ¿en serio, chavo? ¿Cómo es eso? Bueno, yo ya de una arrancaba no, a media hora. Ya era un estando, de cuento, ¿eh? ¿Qué crees tú que te ha enseñado tu psicólogo? ¿Qué has cambiado con la terapia? Por ejemplo, en mi caso, para darte un contexto, en mi caso yo he cambiado lo que es mi seguridad. Yo antes era muy muy inseguro y eso me ayudó muchísimo y me ha ayudado mucho en lo laboral. Ahora, gracias a ese trabajo, hago estas vainas, güey. Eso me ¿Qué crees tú que tú digas, marico, yo cambié, he cambiado tal cosa, o sea, me ha ayudado en tal vaina? Yo siento que mi psicóloga fue clave en el sentido de, de ayudarme a poder tener una relación como la que tengo ahorita, que es sana y es longeva. Yo no me costaba muchísimo... Eh, incluso poder valorar una relación a ese sentido y, y era parte de lo que de, por lo que yo incluso empecé a ir a terapia que era que yo dije oye yo ne necesito cambiar mi seteo mental en este, en este aspecto porque si no el, bueno los hombres sufren el mismo el mismo miedo y complejo que sufre una mujer o que sufre un trans ahora que también los trans están en todos lados los trans también sufren eh, y, y bueno, y lo que pasó fue eso, yo empecé a ir eh, con mucho con ese foco de, oye, no, no tengo, no se me dan bien las relaciones, no son duraderas, yo no, siento que no valoro, y hubo mucho trabajo en ese sentido, y después tuve la suerte de conocer a Angélica, que, que, que fue una persona con la que además tuvimos una... Una química como inmediata y natural, o sea, desde las primeras veces que nosotros salimos, yo la. Cuando tú sales y sientes que una persona es, es, es tu pareja. Wow. Y, y, y fue también una de esas coincidencias que se dio con un momento en mi vida donde yo ya quería, como que. Cuando quieres tener tu familia, coño, y tener tu, de nuevo tu núcleo y tu peo. ¿Y cómo te diste cuenta que, que ya empezabas a valorar a, a tu pareja? Porque me estás diciendo que una de las cosas era que no valoraba. Coño, porque no, no sé ni por qué, cómo supe. <laughs> Simplemente lo supe. Yo recuerdo que yo tuve un, un viaje, tuve una gira, nunca lo olvido, Costa Rica, que estaba en Costa Rica y tenía una necesidad grandísima de estar con Angélica, pero más de estar con ella, de decírselo. ¿sabes? ¡Ah! Un aplauso por eso. Él. Le dije que era cucha y sensible. Entonces me dije a mí mismo: cuando llegue el viaje, le voy a decir que, que la amo y que esté conmigo. Este, y así fue, o sea, porque además yo soy una persona como bien directa. Ay, ah, le dijiste ya. Sí, y, sí. Y, sí, es y ahora, y ahora es, también es más común para ti decir: te amo, te quiero. Y... No, yo siempre le digo: te amo. Yo no soy un, un psicópata, pero. <laughs> Pero era decirle eh, ese te amo como genuino, ¿me entiendes? Okay. Cuando le quieres decir a una persona, estoy enamorado de ti, me gusta estar contigo y, saber Es importante okay. para mí. Y, y bueno, y ahorita es todo este complejo que es también, que es Luna, que es, que es Lee, que nació hace poquito. O sea, ya es todo, se arma todo este combo y ya tú te sientes otra vez como... Como que estás en tu propia burbuja, hay, tu unidad. Hay, hay un... hace Creo que fue el día de tu cumpleaños, hiciste un post. Y una, la parte de la frase, si mal no recuerdo, decía felicidad absoluta. Me sí. encantó esa frase. ¿verdad? Sí, sí. Ahí está, ¡Ah, palabra cierta! Es que, oh. <laughs> <laughs> Estás van a ver, es un enano que está borracho. <risa> <risa> ¿Ah? No es la bebé. <laughs> No es la bebé. Es así, es así. ¿Te sientes así ahorita? Sí. El, el tener una hija es todos los clichés del mundo. Que yo recuerdo que cuando yo no tenía hijos me parecía la vaina más chocante. Eso que dicen los padres que no te puedo explicar. No. Me ha no has conocido recinto. el verdadero amor. Y uno se queda como que bueno, sí si he conocido el amor, nada. No, no, no tienes idea de lo que es amar, amar así tú nunca has amado. Yo, no, pero no joder, soy un viejo. ¿Cómo que no he amado? Y efectivamente es una cosa muy distinta, es muy, muy diferente cuando la veo a ella en las mañanas que, que ella se despierta, entonces uno la saluda y ella se ríe, es como, es muy especial, es como que todo lo demás se, se borrara ese momento que estás ahí con ella, todos los otros problemas de la vida, que son los que está todo el tiempo y que ahorita voy a hacer esto y ojalá esto le vaya bien, si esto fracasó es una mierda, entonces me, me... Me quiebro, o sea, yo siempre estoy como... Como yo vengo de una familia, de, como te digo, desorganizada económicamente, es una de las cosas que más me dice mi psicóloga. Eso es una de las cosas que más ha aportado a mi psicóloga, para volver a ese tema, que es el tema de mi angustia económica. Que ella me ha dicho, como que, pero a ti te está yendo mal. Y yo le digo, no, o sea, mal no. Pero no acabas de llenar un show en tal y tal y tal. Yo sí. Y me dice, bueno, entonces cálmate. O sea, porque vives con un pego como de, yo todos los días pienso, mañana voy a estar indigente. No hay otro camino. O sea, igual me digan, pero no, pero tienes 15 shows, ¿sabes? Que se vendiéndose brutal. No hay forma, estoy arruinado. Sabe? Esa es mi manera. Todos los días yo me despierto así, estoy arruinado. Mi vida se acabó. Y bueno, y sigo. <laughs> y un poco de plata ahí. Y se me quita como... Como por media hora después de que me presento después del show, cuando me va bien y la gente fue al show y me siento satisfecho, estoy como en paz como media hora. Y a la media hora atrás, soy una mierda. Voy a fracasar. Pero tu chama hace que te, te olvides toda esa vaina. Sí, se me olvida mucho cuando estoy con ella. Es eso, pienso en, en ella, en que ella esté bien. Te, te voy, ahorita hace rato, que tú estás confesando eso, ahorita hace rato cuando yo te dije que hoy tuve un tema con el psicólogo y el psicólogo me cayó coñazo, fue precisamente eso, Ley. O sea, me siento reflejado en las palabras que tú estás diciendo ahorita. Es una vaina que estoy trabajando tal cual. O sea, de la angustia. De la angustia económica que te puede estar yendo bien, que tú pagaste tu renta, que estás tranquilo, que estás creciendo y estoy en ese Yo y hoy mi psicólogo que, que está tostada. Saludos. Este la tipa pues es muy buena, weón. y, y me, me hizo como una terapia de choque con eso, ¿me entiendes? Y fuimos a la raíz. Sí. Tiene que... este choque. ¿Por lo estoy compartiendo? Para la gente que esté en la misma situación, weón. A veces la ayuda psicológica, terapia, lo que sea. A mí a veces la gente se la da, Ley. Yo siempre mando a la gente terapia. Y no, no, es importante que la gente vaya a terapia. Aunque sea una vez. Hay cosas que tienes que hacer, como darte un pericazo. Eso me... <laughs> Las tienes que hacer y ya. No, no es... que yo a mí no me gusta el perico. Un pase <laughs> y ya. O sea, es que. <laughs> Yo no he vivido, Leg. Vale yo... acotar que yo no soy periquero, pero me, me gusta decir que la gente se tiene que, que arriesgar a cosas nuevas. En este caso, un paso. Un pero también puede ser tener una hija. Tú decides. ¿Por la nariz o una hija? Sí. O los dos. Para el que es real. Viejo, gracias por compartir todas estas vainas tan, tan personales, no, brother. Gracias a ti. Y. Te iba a decir, para allá casi dos cositas para casi irnos. Una, Leg, hay un segmento aquí que dice que piensa rápido, mentira, Lec. No, no. <laughs> si me lo permite, le vamos a pasar el micrófono al público para cualquier persona que tenga una pregunta. Ah, nice. ¿Alguien tiene una pregunta? Aquí está el pana. Buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿Cuál es tu nombre Buenas y tu noches. arroba? Gustavo. ¿Cuál es tu arroba? Arroba 4K Gusto. Okay. 4K Gusto. Va a estar difícil buscarte, Bastante, pero. Sí. Cuatro k como el televisor que te compraste. Ah, mira. <risa> Exacto. <laughs> Gus. Ok. <laughs> 4K Bruce. Exacto. Este, una cosa. Hablaste de todo lo que está, lo que pasó con el Ávila, este, quién quiere ser millonario, etc. ¿Cuál fue la pregunta 13 de quién quiere ser millonario? La pregunta que te jodió. Ah. <laughs> hermano, venga. <laughs> Un aplauso. Coño, qué pregunta, hermano. La pregunta fue dónde queda el parque Yurubí, que además fíjate que las opciones eran que sí Delta Macuro, eh, Monagas, eh, Yaracuy y otra vaina, ¿no? Y yo dije que Yurubí, yo no tenía ni idea, no sabía sé, ni que existía el parque Yurubí, y yo dije Yurubí, y dije me suena como a Yaracuy, fonéticamente suena como que la misma gente que inventó Yurubí inventó Yaracuy, ¿no? Yo, -yo no, toda esa gente y y dije, "Coño, será que...? Y dije, "No puede ser, es muy es muy es muy obvio." Y dije, "El Tamacuro no tengo ni idea de nada del Tamacuro, seguro es allá." Y recuerdo que dije del Tamacuro y el adio fue esto, intentó ayudarme. Como que ¿estás seguro y que, y yo y qué? Seguro. Respuesta definitiva. Y el bicho y que, "No." Y, y bueno, y fue por esa que perdí. O sea, y no te llevaste el colchón. Empezar a la 13 y bajé a la 10. Ok, ¿qué otra pregunta? Led, ajá. ¿Cuál es tu el, nombre y tu arroba? Arroba el Rafa Rafa. Arroba el Rafa Rafa. Okay. El Rafa, Rafa. Okay. O sea, Led, voy con la primera. Eres el ateo más satánico que he conocido. <laughs> Gracias. Quiero que lo sepa. Segundo, que me causa curiosidad porque a ti te cerraron una vez la cuenta de Instagram porque te metiste con Stephen Hawking. Sí. ¿Cierto? ¿Qué se Reconocido siente? Reconocido, pero... ¿Qué se siente? <laughs> ¿Qué se, mira, él ya, como dijiste, se cayó de esa silla. ¿Qué se siente ver agarrado a la silla y darle una cachetada a toda esa gente que te reportó la cuenta en ese tiempo que perdiste 250 mil seguidores? Bueno, gracias por, 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 por la pregunta. <laughs> no, no, me sentí muy bien, me encantó, me dio gran placer. Por otro lado, me sentía mal por, por alegrarme de que fuese un pedófilo, ¿no? O sea, hubiese preferido que no fuese un pero, pero al final siento que comprobó mi punto, que es que ninguno de estos carajos es perfecto tampoco y que no hay que son santos y fíjate todo lo que pasó y más bien orgía, o sea no solo que era un filo sino que era un filo prolífico, ¿me entiendes? O sea le se daba duro con la y y bueno nada me alegró la verdad tengo el DM lleno, nunca me habían mandado tanto meme, Stephen Hawking ya me tiene medio arrecho, además que todo el mundo piensa que es el primero que me está enviando la ¡Led! ¡Tienes que ver esto! Y es que si el paralítico saltando en una, en una rampa, y yo dije, ya lo vi. El otro, el del bicho limpiando, Stephen Hawking limpiando la bicha porque va para la isla, ¿sabes? Ese, es el de la manguera, lo vi. Todos los he visto y los, A, he, los he disfrutado. Además, Led, que el chiste que tú hiciste fue de la silla, viendo silla, o algo así. Sí, yo puse la foto de la silla nada más, o sea, era la foto Ajá. de él, es él sale, pero yo le corté la cabeza para que se diera solo la silla. Y yo puse, se vende silla eh, como nueva, lista para viajar. Pero ya va a salir el cuerpo de él sin la cabeza. Sin la cabeza, sin la cara. ok se ve. Entonces puse la silla y entonces dije, ahí está perfecto, porque no sale la cara de él, no digo su nombre, no digo que se murió. O sea, son las sillas. Yo desde mi punto de vista dije, es un chiste perfecto, incancelable, que, como he dicho, todas las veces que me han cancelado. Siempre he dicho, no hay ningún tipo de problema. Nunca he hecho nada con intención de que me cancelen, de verdad. Sí, pues, si hubiese sabido que me iban a terminar eliminando la cuenta, ni, ni monto la vaina. ¿Te, ¿Te perjudicó a nivel económico ese chiste? No, me perjudicó a nivel de, de autoestima porque me dio una tristeza horrible porque yo quería lanzar este show, quería también, estaba como ya coqueteando con volver al stand-up. Y eso fue un coñazote horrible porque yo promocionaba todo por ahí. Entonces como que literal, como que tú tengas un periódico, que es donde sale lo que tú publiques y de repente te cierran el periódico. Eso fue lo que me lo que hizo que me cerraran la cuenta y me dio muchísima rechera. Rechera fue como rechera con depresión. No, Depre, deprechera que llaman. <laughs> Mira, eh, te traje a Nacho que te va a hacer una pregunta. Coño. Pero a Nacho el Biónico. A Nacho el Biónico. <laughs> Bueno, casualmente te iba a preguntar, o sea, de, del género urbano, quién es tu cantante favorito y por qué Nacho. No, mentira, 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 mentira. Mira, todos admiramos a alguien en lo que hacemos o en lo que queremos hacer. ¿Quién es tu inspiración o quién es ese duro, el estando que tú dices, coño, yo quiero ser así o, o incluso puede ser que ya lo superaste, pero ¿quién te inspiró? A mí me gustan, mis referencias fundamentales son dos comediantes gringos que son Louis C.K. y Norm Macdonald. Esos son mis dos comediantes favoritos que me, me fascinan, sobre todo Norm Macdonald, que es un comediante que no es mi estilo de lo que yo hago, pero para mí es como el, el maestro máximo a la forma de escribir chistes. Y son los comediantes que yo siempre estoy viendo entrevistas de ellos y viendo todo lo que ellos hablan, porque eso es lo bueno de los tiempos actuales, que en YouTube está la referencia tu, tu rapero favorito eres rapero bueno tu rapero favorito tiene horas y horas en YouTube diciendo cómo él lo logró qué es lo, lo importante siento que hay muchos maestros hablando por ahí que están para el acceso de cualquiera y ellos son mis favoritos ok eh, voy a hacer hincapié voy a aprovecharme que Nacho habló no voy voy a decir mi primero ya que me cargas loco con esas medias me encantan ah sí muéstralas las, por favor aquí en cámara se ¿sí? se ¿sí? pague Muéstranos aquí para que sea esta. Aquí. Esa es tu chama, las ¿no? Medias, sí, con Lee. Mira qué la belleza esa de medias. Me cargan luego las medias. Qué increíble. Quiero una. No y me la encanta. gente es tan idiota que me llegaban unos mensajes, unos DMs y que te las pones para pisar la cara de tu hija. No, me provoca decirle dónde nos vemos para caernos a coñazo. Voy a llegarme desnudo solo con las medias. <risa> <risa> Mira, yo te <laughs> Es que te logran arrechar, no sé para qué los leo. Digo, pero este huevón. Yo tengo una teoría, yo tengo una teoría. Esta es mi teoría sobre el chiste que hiciste de Nacho. Mi teoría es que tú no tienes ese tipo de sentimiento de rabia y que eh, dijiste ese chiste porque era un chiste que tenías armado y que obviamente después funcionó muy bien y la audiencia lo recibió, y obviamente eso te hizo apoyar más para tu gira. Esta es mi teoría, que no es nada personal ni nada de eso. ¿Cuál es la realidad? Mira, yo nunca creo que algo que yo he aprendido y que me consta con los hechos, o sea, no es una, algo que yo eh, pienso que es así, sino sé que es así que es que yo no creo que la polémica venda tickets de ninguna forma. O sea, la polémica puede hacer que más gente vea lo que tú haces, pero no es como que, ay, tuviste un pedo con este carajo, se agotaron los shows. No, no pasó para nada y no ha pasado nunca. Eh, yo, eh, no sé, siento que realmente no fue tanto ni un chiste, sino fue más una una descarga de mi parte con una cuenta pendiente que yo tenía ahí que me tenía recho y que no lo había dicho muchas veces, la verdad. Era una cosa que había salido algunas veces cuando yo estaba contando el cuento del enano Julio en la sopa, que, 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 bueno, que era un cuento que yo echaba en, en mi show. Y salió eso y, y, y salió y en el momento yo después ni, ni lo... Yo no pensé nunca que, que, que él fuese a responder a eso, te voy a ser honesto. O sea, me parecía una cosa totalmente irrelevante, eh, lo sigo pensando, no siento que nada de lo que diga alguien de ti valga la pena que tú le dediques tanto tiempo. Eh, esa es mi manera de, de, de verlo. Yo por eso tampoco he, he hablado al respecto mucho porque no me, no me interesa, me parece que ya estuvo bien.

Eh, pero, pero siento que, que bueno, ¿qué coño? que coño, que son peos que he tenido. Yo he tenido ya. Yo he tenido peos con mucha gente en internet. O sea, yo me caí a insultos por Twitter con la esposa del que es el presidente de México ahorita. O sea, yo he tenido muchas grandes peleas en, eh, en redes sociales, además de hace tiempo. O sea, yo tengo jodiendo en redes sociales desde hace siglos. Yo recuerdo que una vez yo hablé mierda de, de Ana María Simón, que ella salía en una película, y en un momento en el que yo. Creo que ya hacía sí estando, pero realmente lo que era un tuitero mamaco, La definición de lo que yo era. Y yo puse como que, qué mal. Ana María Simón en esta película, la critiqué, ¿no? Y total que literal a los dos meses yo estaba trabajando con Chatén y ya estaba que si era parte literal de ese círculo directo. O sea, estaba Exacto. a un grado de separación de ella, ¿no? Y entonces, no sé si fue Erika de la Vega o el, el mismo Chatén. Uno de ellos me dijeron como que coño y hablaste mierda duro, ¿no? Es, de Ana María, y yo, qué coño, sí si me quedé así como que... Fue, la... Fue el momento en el que me di cuenta de que no debías hacer esas vainas porque está muy cerca, ¿no? Y, y, me, y me sentí mal, ¿no? También porque dije, coño, ella se sintió mal porque yo critiqué su papel. Y dije, coño, de verdad, yo que también hago vainas de tarima y yo me sentiría mal si, algo, si alguien me habla así. Y... Pero re resulta que yo un día estaba esperando para una entrevista en la radio allá en Caracas. Y sale así de frente Ana María Simón, ¿no? Y me ve, así directo a los ojos, me dice, mira quién está aquí, y yo, ¿y qué? ¡Ah! Yo nunca había sentido una vergüenza tan grande, y le dije, Ana María, disculpa, de verdad, yo no debía haber hecho eso. No, eres un coño de madre y vaina, pero bueno, no hay peo, ya me hablaron muy bien de ti y tal, además todo el mundo... La, ella se lo tomó demasiado bien, y yo dije, coño, menos mal, se lo agradecí, porque... La verdad, horrible lo que yo había dicho. ¿Y, te, y, te, ¿y te has, eh, eh, has visto otras personas con las que has tenido conflicto? No, me pasó una vez eh, que vi, eso no tampoco lo, no lo olvido nunca, vi a un carajo que me insultaba mucho por Twitter, pero mucho. O sea, estoy hablando, hay gente que te odia y hay gente que es como que prácticamente como que tú fuese, fuese su trabajo. O sea, que todos los días. Yo ponía, oye, eh, 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 no sé, el día feo, feo es lo que me hace sentir tus chistes, maldito, mediocre, y yo, oño, pero este... Y siempre recuerdo que era un carajo de estos que tienen la cabeza así como un cigarro, que son como, ¿sabes? Esa cabeza así que estaba finita así para arriba. Tenía una cara bien particular el carajo. Y claro, cada vez que me insultaba yo veía su avatar de la rechera, ¿no? Y veía su cara y pensaba, mira, este mamá. Vale. Y recuerdo que un día yo estaba eh, comprando una botella de vino en una licorería y volteo así y veo que está el carajo eh, al lado mío, parado también esperando para pagar. Y el bicho estaba así. Y yo me lo quedé viendo así, pero fijo, fijo, no le dije nada, solo me lo quedé viendo así suficiente tiempo como para que él entendiera que yo lo había reconocido. Y yo me lo quedé viendo así que. Y he dicho así. Con la carita de cigarro así. Lo que a le cuño es tu madre, era de nuevo. Te provoca, pero no, no pasó nada. Más bien me dio rabia de que, coño, dime ahorita, ¿no? Que estoy, que elegí un vino de mierda, maldito. Pero no, no, la gente la gente en general me he dado cuenta que es, habla mucha mierda en, en redes, sobre todo de amenaza física y de tal, eso es muy típico. Y la gente en la vida real es como los videos esos que se hacen meme de los perros que se están ladrando así, mueven la redes y se quedan los dos así, es algo así. Ya para irnos, te iba, te iba a preguntar, eh, esto te lo pregunto obviamente con mucho respeto. Hace días, hace semanas, tuvimos aquí a, a Jonathan Molly y a su esposa y conversaron también de la pérdida que tuvieron y tu esposa lo, lo comentó hace poco y me, eso me parece muy valiente me parece que es un tema muy privado pero que también siento que ayuda a otras personas que pues están pasando por por alguna pérdida o cuando se le va a alguien y, y me pareció muy lindo como parte del texto que escribió tu esposa como diciéndote como que gracias leg por estar conmigo y, y ustedes nunca lo comentaron en las redes o sea yo me imagino que estabas trabajando y estabas viviendo todo este tipo de vaina Cómo fue tu tu transitar ahí de estar de apoyo para tu esposa, brother? Mira, yo siento que primero para para el, es algo que no se sabe y que es lo más interesante de las pérdidas, que es que muchísima gente sufre pérdidas y justamente como es un tema tan doloroso y que muchas veces las pérdidas ocurren en las primeras semanas, entonces la gente no le ha dado chance ni de avisar y tienen la pérdida, que entonces es un tema que Mucha gente lo vive en, en silencio porque deciden vivirlo en silencio como fue el, el caso nuestro. Yo siento que es algo que simplemente no le, no le, es ese tipo de cosas, no le deseas ni, cuando dice no se lo deseo a mi peor enemigo, literal, no se lo deseas a tu peor enemigo que le pase na, a nadie esa vaina porque la esperanza que tiene una persona cuando va a tener un bebé es demasiado grande. Y cuando ese bebé ya no está, toda la esperanza de la pareja se derrumba y, y la misma pareja también es como que se derrumba, no en el sentido de la pareja, sino que están los dos vueltos mierda. Y es un proceso en el que siento yo que evidentemente todo lo que vive la madre está multiplicado por 10, eh, porque ella es la que tiene la pérdida, empezando por ahí a pesar de que el bebé sea... De los dos eh, es una experiencia espantosa y, y es ella la que sufre físicamente y, y emocionalmente esa pérdida y al hombre le toca apoyar, que es lo que es, sí, que es, es. estar ahí. Y a mí me cayó la locha meses después de, de que había pasado la pérdida, puede ser a los tres meses, algo así que fue que, que cuando tú finalmente ya como que pasaste el... o algo así, yo lo sentía como que yo tenía que estar fuerte mientras Angélica estuviese muy sentida y cuando yo, yo la viese a ella, que fue más o menos lo que siento yo que pasó, no sé si, si fue así, pero eh, yo sentí que cuando ella ya estaba más... Más, más tranquila, como que yo me, me, me derrumbé yo. O sea, como que dije, bueno, ahorita ya me puedo yo volverme mierda sí, con ah, esto que pasamos aquí. Y, y es un, simplemente es una experiencia muy, 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 fea, y, muy eh, fea. Ahí va mi pregunta, porque tú tenías que estar para ella, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién estaba para ti en ese momento? ¿Tenías, tenías que ser el soporte y después tú pudiste, como que. No, es que no siento que, 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 el, que el hombre necesite. Bueno, no sé, yo soy muy. Muy vieja escuela con eso de que el hombre tiene que estar, ¿sabes?, como firme y, y dar la cara y, ¿sabes?, resolver el peo y ver cómo está ahí, pero no estar como que jalando también más, ¿sabes? Y yo, ¿me entiendes? Y yo, entonces eso no funciona así. Así estaba yo cuando nació mi bebé, que era como que puedo cargarle, que, bueno, pero acaba de nacer. Este, déjame darle tete, yo, yo no hago nada, y que, no, pero es que tiene una hora en así. Le eh. creo a tete yo. Estaba, estaba histérico. Pero, pero en, en definitiva es eso, no se lo deseo a nadie y, y siento que lo que más me impactó, eh, sobre todo cuando compartimos la pérdida con, con amigos cercanos, es enterarnos la cantidad incluso gente cercana a nosotros que habían tenido pérdidas y que no lo habían contado. ¿sabes? Había sucedido y tú ves que la gente vive... Un episodio así de terrible, y simplemente, la, como siempre, la vida continúa y la gente tiene que ir al día siguiente a su trabajo y tiene que, que hacer su show como yo, tiene que hacer su show como si nada. Y lo que sí recuerdo eh, es la única vez en mi vida que no sentía ningún tipo de gratificación con los shows. Que siempre lo que te acabo de decir, que es mi paz absoluta con el tema económico, en la angustia, era como que. Estaba en automático, la única vez en mi vida que he estado en automático, así duro que era, ok, ¿cuáles son los chistes? Vamos a contarlos, eh, déjame fingir que, que todo está chévere y poner mi mejor cara, pero realmente no me importaba. Y no me importaban los shows activamente. Era como si se acaba el planeta y no tengo que hacer nada de estos shows, feliz de la vida no los hago, no, 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 no me importaba, no, no, no quería saber nada. Y eso fue muy extraño para mí porque a mí lo que más me importa es mi trabajo. Es como que es una obsesión absoluta. ¿Y, y, y qué hacías que echaras para adelante el día a día? Como, bueno, hay que pagar los bills. O si tenías a gente como que, mira, pero vamos a hacer show, vamos a movernos aquí. No, yo tenía, tenía mis shows. Yo siempre tengo eh, mi agenda muy bien planeada, gracias a Simena, que está por aquí también, que es y que, mira, en el 2025 hago un para Ximena, vale. Una de las mejores productoras de comedia. Latinoamericana. Entonces eso es muy bueno porque te da mucho trabajo, pero yo siempre que tengo una tragedia, el día siguiente tengo un show. Entonces no, nunca tengo como ese chance para, para vivir así el, 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 el momento horrible, siempre tengo que estar trabajando. Y, y bueno, es yo lo siento también un, un, un honor, mi trabajo. Y, y Incluso cuando he estado presentándome después de momentos muy difíciles, me he sentido como orgulloso de estar ahí trabajando para la gente. Y de hecho fue mi papá el que me dijo que mi mamá estaba en terapia intensiva y mi papá me dijo, no digas nada a la gente, no compartas esto porque todo el mundo que está ahí fue para reírse y se vistieron y se bañaron para pasarla bien y es tu trabajo, tu tragedia no es el problema de ellos. Y fue como que... Se me ponen los pelos de punta, o sea, me dio una fuerza, dije, este es mi trabajo y yo no voy a contar nada de lo que está sucediendo y voy a hacer el mejor show que yo pueda hacer y así fue, y fueron buenos shows y yo después viví mi tragedia en el hotel cuando yo estaba solo, ya tenía yo mi oportunidad para derrumbarme, pero no era, no era, el público no tiene responsabilidad en eso. Sí, pero ese es como el, el, el típico dicho que el show debe continuar. Bueno, pero... pero Exacto. Pero la vida, o la vida, les dio la, la revancha de tener tu chamo ahorita, tienes tu familia, estás feliz. Eh, gracias, a uno, ti. hermano, por, por mostrarnos ese lado sensible, <ríe> <ríe> ese lado familiar, todos esos procesos psicológicos, a través de las risas y, y, y ver desde el punto de O sea, me sorprende mucho lo, lo del Ávila, eh, Ves ese punto de vista que no se me pasó nunca por la cabeza. Y ver que una persona que puede ser eh, chiste, de humor negro, o chiste irreverente, no tiene nada que ver con su vida personal, que puede ser una persona sensible, con familia, que cuida a su familia, que es familiar y es lo más importante para él. Eh, gracias por venir desde cero y antes gracias de irnos hermano, ti, este, tenemos un regalo. ¿Te gustan los carros? Y gracias a toda la gente que, que vino al... Nosotros en... en... En, en Desde Cero siempre le damos un regalo hecho por un artista que se llama Franco Gercel está en Venezuela, lo he mencionado muchas veces, estoy muy orgulloso de él porque Franco le, eh, le está cambiando la vida, él estaba en Perú, se regresó, eh, él es escultor, weón, y hace esculturas increíbles. Eh, una de sus esculturas, llegó a Perú y empezó a hacer alpacas, esto lo he contado muchas veces, pero es que me da mucho orgullo, eh, empezó a hacer alpacas a otra empresa. Y le mejoró el sistema a las alpacas, eh, eh, no ven, eh, vendían menos alpacas y llegó él, la estructura que le hizo a la alpaca la hizo más bonita, la hizo mejor, toda, toda, qué sé yo. Empezaron a vender muchas más alpacas. Una de las alpacas que hizo él, las Kardashian se la regalaron a Paris Hilton. ¡Coña! Sí, venezolano. Y es parte del equipo desde cero. Lo lindo de todo esto, eh, todos los artes nos los hace él. Y este pana, eh, gracias a que también lo han visto muchísimo por su bonito trabajo, lo llaman muchísimo ahora para hacerle artes a la familia. Así que contacten a Franco si necesitan hacer un arte. Y Bold Design, valga la cuña, Bold Design es el que nos imprime estos regalos. Y estos regalos, este, cuando necesiten hacer un logo, cuando necesiten hacer, rapear un carro, es con Bold Design que, esto nos imprime, que nos imprime estos regalos. Y el regalo, no mentira, lo tienes ahí. Está ya lo tuyo. Aquí, aquí al ladito tuyo. Lo puedes pegar y lo ves y ese es el regalo. Puedes poner regalo en las pantalla para que la gente lo vea. ¡Ay, qué bello! Vale. ¡Wow! ¡Qué locura! Mira esta vaina. Está aquí Lee. Que no sé dónde sacaron esa foto, qué loco. Angélica mamantando a Luna. ¿Sabes qué Angélica fue? Esto es cuento real. Angélica fue amamantada hasta los 7 años. O sea, hasta hace, hasta hace como dos días la estaban amamantando, Angélica. <laughs> y la cara de ella Y estoy yo perdido en el Ávila. Está la bandera de Uruguay, que es mi segunda nacionalidad, la de Venezuela. Mi, el nombre de mi papá y mi mamá era y Carlos aquí. Y dice felicidad absoluta. Qué belleza. Muchas gracias. Y sale Adelante. de ti. Cero, esto fue desde Muy cero. Bebé, yo, me encanta. Gracias, gracias por venir. Dios me los bendiga. Estén pendientes que vamos a seguir haciendo esto desde cero en vivo toda la semana. Síganme en mi cuenta de Instagram, síganme a ley y Dios me lo bendiga. Este aplauso es para usted. Apláudase, por favor. Gracias. Que venga lo que venga, me siento un gana.